tengo 5 minutos de break y estaba mirando las vallas y después del evento de este fin de semana del Eurotour han quedado totalmente destruidas. Las vais a ir viendo, están podridas. Hay mucha gente que se cree que esto es cosa de Skateagora. Mira, mirad aquí. Esto es una vergüenza porque a ver si pasa de casualidad algún tren. O sea, literal, la gente puede acceder al parque. Hay un montón de metros que está así y de hecho coges la valla directamente y la puedes romper. Algo que sí que hemos hecho nosotros es pintar todo el parque. Os lo voy a enseñar. Han patinado ya, pero se nota la diferencia. Mirar ahí el Juba, el suelo. Voy a volver, que en realidad quería estirar las piernas y poco más, pero os voy a enseñar muy rápido, antes de meterme de nuevo en la reunión, la tablita que nos han dejado firmadas todos los atletas de Red Bull. A ver, la tenemos aquí. Mirad. Para nuestros amigos de Ágora, Red Bull Eurotour y toda la gente ahí. Nada, vuelvo a la reunión. Suficiente. Vamos a tocar el tema que quería hablar y es cómo conocí este fin de semana durante el Eurotour de Red Bull Internacional a skaters del calibre como Ryan Schegler, Jamie Foy, Margit Didal, Tori Puttwill, Felipe Gustavo, Leticia Buffoni, todos estos y algunos otros skaters de Red Bull como puede ser Dani León, que la verdad fue el MVP de la sesión, que la experiencia fue muy chula. Tuve la oportunidad de entrevistar a Ryan Schegler, a Jamie Foy y a Margit Didal. Os voy a dejar con la entrevista en el link en la descripción, ya que la he subido en el canal de elpatin.com, que gracias a ellos lo pude hacer. Muy contentos con nuestro trabajo desde Skateagora. La verdad que vino gente de todos los rincones de Barcelona, alrededores, incluso gente de fuera. Más de 1.500 personas se acercaron al lugar. La experiencia de ver a la gente patinar en directo y lucirse, como no podía ser de otra manera, y también la oportunidad de poder estar hablando con atletas que llevan un recorrido y con los que yo he crecido, como puede ser Schegler. Voy a dejaros con la respuesta que me dio en referencia a su alcoholismo, que creo que es lo más destacable de toda la entrevista. That's a good question, dude. That's a good question. I don't think it's talked about enough. But I'm not the guy that's going to go out and like preach to people like, hey, you need to stop doing that. Everything and every decision we make comes down to like, are we ready, you know? And so for a long time, like, I knew I was, like, possibly had a problem with drinking, and I didn't know how to stop. I didn't know that I wanted to stop until I did, you know? And then, like, I stopped once, almost made it 4 years, didn't have a program, wasn't, like, working on myself, and it slipped back in, you know? And so now, now I've been sober for 2.5 years, but I'm, like, running a really good program, and I'm helping other alcoholics to like remain sober. So it's like, it's a, we work off each other and we help each other stay in this space. Alcohol's super slippery, dude. It's a slippery road, and in skateboarding it's tolerated. At the end of the day, it's a poison, you know? And I'm not perfect, dude. I lived rough for a while, for sure. So I don't judge anyone. You know, for me personally though, I had to stop. And my life completely turned around. You know, I gave my life to Jesus, found my wife, I'm having a kid in March. You know, it's like, in 2.5 years, you know, of really diving into sobriety and God, like, my whole life has changed. Son las 12, vamos a hacer un pequeño break y patinar un poquito más.
volvamos al tema en cuestión. El otro día vinieron todo el team de Red Bull. Os voy a dejar unas imágenes que son justo desde la parte de Academy, donde estuvieron firmando las tablas y demás, y luego toda la parte que rodea las vallas, que ya os he enseñado por detrás y por delante, es donde se hizo la firma de autógrafos. En la parte de ahí, detrás del módulo que le acabo de dar, es donde había la zona VIP, con invitados y demás. Y nada, la verdad que estuvo muy bien. Doy por zanjada la sesión de hoy, que creo que la gente a veces se piensa que me pego ahí una sesión súper loca. La mayoría de tiros intento que sean rápidos. No hemos estado ni una hora. Os voy a dejar aquí recomendado un vídeo que hice con anterioridad de un día patinando solo en este skatepark, que hoy se han colado unos guiris, que ya sabemos cómo está el parque. Y no tengo comida, así que va a tocar ir a comprar algo de comer. Nada, no ha estado mal, estoy contento, la verdad. Estoy contento porque le he dado el pivot, el tail ahí en bajada. Poco a poco voy a ir viniendo. Tengo pendiente un día patinar el volcán. Y eso, voy a dejar el patín y voy a por agua, que estoy súper deshidratado.